Hola mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a mi canal Cocinando con Vanessa en Keto. Hoy les traigo una super receta bien fácil de hacer que a ustedes les va a encantar. Es una tarta de chocolate con muy pocos ingredientes y que todos tenemos en casa. Lo primero que vamos a necesitar es una taza de harina de almendras. Vamos a necesitar un cuarto de endulzante de su preferencia, una cucharada sopera de cacao en polvo de su preferencia. Yo lo voy a dejar los que yo estoy utilizando en la cajita de información. Vamos a necesitar un cuarto de taza de mantequilla. Vamos a necesitar 250 gramos de chocolate amargo. Ustedes pueden utilizar el de su preferencia. Yo estoy utilizando este. Cada tablilla trae 113 gramos, vamos a ocupar 250, son 8 onzas y un poquito más, ¿ok? Aquí dice claramente 213 gramos, vamos a ocupar 2 barritas y un poquito más, lo pueden pesar. Y vamos a necesitar 250 mililitros de heavy cream. Y para endulzar vamos a necesitar media taza de endulzante pulverizado. Yo estoy utilizando esta marca. Ustedes pueden utilizar la que más prefieran. Pueden utilizar también el monk fruit. Lo pueden pulverizar en su licuadora. Es su elección lo que ustedes gusten, ¿ok? Esos son los sencillos ingredientes que vamos a necesitar. Y aquí tengo un molde de 7 pulgadas. Es desmontable. Es de 7x3 de alto. Así que nuestro molde. Ahí les voy a dejar el link de donde lo compré por si ustedes no tienen alguno. Ok, voy a reservar esto por acá. Lo primero que vamos a hacer es derretir nuestra mantequilla en el microondas. Si ustedes lo quieren hacer a baño María, lo pueden derretir a baño María. Pero yo lo voy a hacer en el microondas. Vamos a traer un topercito para vaciar aquí, que vamos a hacer lo que es la costra de nuestra tarta. Deme un segundito, voy a derretir la mantequilla y vengo con el molde. Bueno, ya derretí aquí mi mantequilla. Vamos a vaciar lo que es nuestra harina de almendras. Nuestra cocoa en polvo. Nuestro endulzante. Revolvemos. Si le quieren echar nuez picadita aquí, le pueden poner también. Ya es a gusto de ustedes. Ya vamos a vaciar nuestra mantequilla. Si este fuera cerrado completamente, ahí mismo lo ponía, pero aquí mismo lo vertía todo. Pero como es desmontable, no voy a poder estar batiendo así nuestra costra, ¿verdad? Esto lo vamos a poner al horno por unos minutos, de 10 a 15 minutos para que se dore. Voy a precalentar mi horno a 350 grados Fahrenheit. Verificamos que no haya nada en nuestro horno para que esté doradito y tenga un mejor sabor. Ya que está bien integrado, lo vaciamos al molde. Vamos a vaciarlo a nuestro molde y empezamos a armar nuestra base. Si ustedes quieren que sepa más a chocolate, pueden ponerle más cacao en polvo, pero no, yo solamente lo voy a poner así. Vamos a utilizar nuestros guantes. Si ustedes quieren usar con una espátula, la base yo la voy a poner hasta arriba, hasta donde me llegue, hasta donde alcance la harina. No quiero una base muy gruesa. Aquí la vamos a trabajar. Bueno chicas, miren, así quedó nuestro molde. Le rellenamos todo alrededor, una capa más o menos delgada. Si ustedes quieren ponerle la capa más gruesa de la orilla, se puede. Le pueden poner 150 gramos o una taza y media de harina de almendras y un poquito más de mantequilla, pero yo lo quiero así, no lo quiero tan grueso. Vamos a meterlo al horno a que se dore un poquito. Ya les digo qué tiempo tardó. Que bueno chicas, ya sacamos nuestra costra del horno. Las dejé por 12 minutos. Tengan mucho cuidado, no se les vaya a quemar. A mí ya se me estaba pasando. Lo que pasa es que es muy delgadita la costra, entonces vamos a estar chequeando ahí. Ok, cuando ya se vea doradito ya lo podemos sacar. No se nota mucho porque es chocolate, es oscuro. Ahora vamos al siguiente paso. Aquí tenemos que dejar a que se enfríe. Ok, vamos al siguiente paso. Vamos a ir a calentar nuestra heavy cream por un minuto, minuto y medio. Depende de la potencia de su microondas y ya regresamos. Bueno, aquí ya calentamos un minuto y medio nuestra heavy cream. Vamos a vaciarlo acá nuestro chocolate. Y aquí mismo le vaciamos nuestro endulzante.
si requiere más, ahorita vamos a chequear. Aquí vamos a batir nuestro chocolate. Solo con la temperatura de nuestra heavy cream se va a derretir completamente. Está caliente. Por eso es importante que lo cortemos en trocitos. Si ustedes quieren utilizar este chocolate Lily's, pueden utilizarlo, pero yo opté por este, que de igual manera sale muy rico. Vamos a seguir batiendo aquí hasta deshacer todo el chocolate. Bueno, mi gente bonita, miren, aquí ya regresamos. Aquí tuvimos bate hasta que logramos esta consistencia. Ahora, para que tenga un poquito más de brillo, yo le voy a echar una cucharadita sopera de mantequilla. Las manos bien limpias, yo las tengo bien limpias, ok. Y le seguimos batiendo aquí a que se integre la mantequilla para que le dé un poquito de brillo. La heavy cream tiene que estar súper caliente, o hay otra opción de poner una ollita y llevarlo a baño maría y derretirlo, como se les haga más fácil, en la estufa o con el microondas, ok. Ya es decisión de ustedes. Tiene que estar súper caliente para que logre ese derretido, y así queda nuestra cobertura para nuestro delicioso pastel. Le pueden llamar pastel, tarta, como quieran llamarle. Voy a probarlo de dulzor. Bueno, le vamos a poner un cuarto de taza más, como este 100% cacao. Para mi esposo sí le gustó. Una de mis hijas también le encanta el chocolate amargo, pero a mí y a mi otra hija no nos gusta. Entonces le vamos a poner un cuarto de endulzante más. Un cuarto de taza, ¿eh? No se les vaya a olvidar. Aquí un cuarto de taza más. Y si vemos que se espesa mucho, le ponemos 100 mililitros más de heavy cream. Que se disuelva bien. Mire, yo estoy usando esta marca de heavy cream. Ustedes pueden utilizarla a la que a ustedes mejor les convenga. Hay unas marcas de heavy cream de las mismas tiendas, como esta Target y Walmart. Tienen su propia marca. Por allá por Texas hay unas que se llaman Kroger, HEB. También creo que tienen las mismas marcas de heavy cream de la misma tienda. Ok, aquí tenemos 100 mililitros. Los calenté. Solamente le voy a poner 50 mililitros. O voy a ir bien, le estoy poniendo más porque le puse más endulzante para que no se me vaya a espesar mucho. Bueno, solo utilicé 25 mililitros adicional de los 250 que le pusimos al principio. Entonces van a ser 3 cuartos de taza de endulzante, o a su gusto. Y así de sencillo queda esta tarta, chicas. Ahorita lo vamos a poner en el molde. Aquí ya está nuestro molde. Ahora solo es cuestión de vaciarlo, chicas y chicos, gente bonita. Me da mucha risa que me reclaman. No digas chicas, no digas chicos, solamente. Bueno, para todos, es para todos, chicas y chicos. Ahora vamos a vaciar nuestra pasta o crema, como le quieran llamar. Vamos a vaciarle todito, que no quede nada. Si encuentran otro chocolate de mejor calidad o más fino, pueden utilizarlo. O Lily's, el que ustedes gusten, ¿verdad? Eso lo vamos a emparejar un poquito. Este cabe perfectamente bien en un molde de 3 pulgadas por 6. Yo no encontré el mío. Bueno, va para la nevera. Regresamos en un ratito, de 2 a 3 horas. Bueno, aquí calentamos un poquito nuestro molde con una toalla tibia. Ya desmoldó un poquito. Déjenme lo cambio a un vaso más alto. Aquí miren, tengo uno con café. En la cocina hay que improvisar, chicas. Y aquí quedó, miren. Así está, chicas, miren qué bello que salió. Batallamos, no crean, en la cocina se batalla porque no todo nos sale perfecto. Ya saben que somos aprendices también. Vamos a pasarle un plato. Aquí vamos con mucho cuidado. Quitamos esto. Recuerden que la galleta está cocinada. Y ahí está. Bueno, chicas, aquí vamos a ponerle unas fresitas para decorar. Con las manos bien limpiecitas y las fresas bien lavaditas, porque están bien caras las fresas, ¿verdad? Y bien feitas por donde sea. Yo agarré unas que están más o menos, pero de ahí fuera todas bien feitas. Aquí voy a poner mi plato y vamos a partirlo. Miren qué bonito queda. Esta galleta se va a desbaratar porque está bien tostada. Me pasé de dorado en el horno. Déjenme ver. Vamos a darle aquí a la fresa. Vamos a darle hasta abajo. Que corte bien, chicas. Sacamos y le damos aquí otro. Aquí se lleve la otra fresa. Ahí estamos. La cookie está crujiente.
Ahora voy por una espatulita para sacarlo. Ay, bueno, chicas, después de batallar tanto, salió. Después de batallar tanto, al fin salió. Miren, qué rica está la galletita. Voy a quitarle la fresita y vamos a la hora de la probadera. Miren, la galleta bien crujiente. Bueno, chicas, está súper delicioso. Recuerden que es chocolate amargo, 100% cacao. Para mí está riquísimo. Las que no están acostumbradas al cacao, es un sabor fuerte, un sabor amargo, pero delicioso. El contraste del dulzor y del amargo queda fenomenal. Aquí ustedes pueden decorarle, ponerle hacer una whipped cream y ponerles aquí en las orillas y ponerle las fresas. Yo lo hice así sencillo. No quise arriesgarme a que se me quebrara mi costra. Es una costra muy delgadita. Está súper crocante, miren, le voy a cortar un pedazo, miren, está súper delgadita. Entonces, si ustedes la quieren hacer más gruesa y arriba ponerle heavy cream con chocolate, hacer un whipped cream con chocolate y decorarla más bonito que yo, lo pueden hacer. La galleta está deliciosa. El dulzor hace contraste con el chocolate amargo que tenemos aquí adentro. Yo le eché 3/4 de taza de endulzante pulverizado. Ustedes pueden ponerle más si lo quieren más dulce, pero para nuestro gusto así quedó rico porque está muy potente el color, el sabor amarguito. Queda muy rico contraste con la galletita. Así que, chicas, háganlo súper fácil de hacer. Ahí les dejo el link de los productos que utilicé. Chicas, no se olviden suscribirse a mi canal, darle like, seguirme en Facebook, Instagram, ir a mi página cocinandocomandesa.com, donde le voy a dejar las recetas por escrito para que hagan esta deliciosa tarta de chocolate. Ustedes lo pueden hacer con el chocolate Lilis, también le va a quedar fenomenal. Ya ahí el dulzor va a ser a su gusto. Yo les sugiero media taza adicional para el chocolate Lilis, pero si es 100% cacao son 3/4 de taza. 3/4 de taza, recuerdo. Si lo quieren más dulce le pueden poner la taza completa, pero para mi gusto así queda fenomenal. Háganlo de cualquier forma o antes de vaciarlo al molde, pruébenlo de dulzor y ahí es donde ustedes van a agarrar qué tanto de endulzante lo van a dejar, ¿ok? Bueno, me despido por el video de hoy. Mil bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense muchísimo.